Bueno, y es momento de montarnos en un bus y saber a qué lindo lugar de nuestro país nos llevará nuestro compañero William Bonilla. Así que nos vamos de excursión con nuestro compañero para ver a dónde nos llevan esta oportunidad. Hola, ¿cómo están, amigos? Encantado de seguir cada jueves de excursión en excursión por todo nuestro país. Y hoy vinimos aquí a Calle Mesén en San Diego de Tres Ríos en compañía de la familia Jiménez, representante Omar, que va a ser nuestro guía el día de hoy, y don Eric Mesa, nuestro conductor. Vamos a ir hasta un lugar muy lindo en Cartago, en la zona de Ojarrás, como es el paradero lacustre de Charrarra. Omar, gracias por invitarnos a su excursión y las expectativas. Nuestro guía es Omar Jiménez Soto. Vive en Calle Mesén de San Diego de Tres Ríos. Está casado, tiene dos hijos, es chofer y soldador. Esperamos pasarla bonito, a pesar de que el día amaneció frío, pero hey, vamos a ir a disfrutarla lo más que se pueda. Bueno, Eric, aquí mis compañeros estaban vacilando, que hoy me embarqué, que me vine en short. Pero así es Cartago, ¿verdad? A veces llueve, está soleado, pero es parte de la idiosincrasia de nosotros los ticos, que a veces hacemos todo al revés. Nuestro conductor es Eric Mesa Orozco, vive en Llano Grande de Cartago. Tiene 20 años de ser chofer de excursiones y hace unas 100 excursiones al año. Puñal, tamaño poco de veces y de hacer lo que Dios quiera, que todo salga bien. Padre Celestial, en este día te doy gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos vas a dar. Esperamos disfrutar esta aventura, Señor. Todo está en tu poder, en tus manos, Padre Celestial, en nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¡Disfrutemos! Nuestra excursión inicia en San Diego de Tres Ríos. Pasa por el centro de Cartago. Llega a Paraíso. Corre todo el Valle de Ojarrás hasta llegar a Charrarra. ¡Bomba! Ayer pasaste por mi casa y me estiraste una chancleta. Yo me la comí pensando que era una chuleta. ¡Eso! ¡Bomba! Los calzones de mi tía los dejé en la pulpería y como nadie los quería, se los puse al policía. ¡Bomba! Por el agua pasan peces y camarones. Y por los pies de mi suegra, cucarachas y ratones. ¡Bomba! ¡Bomba! Las mujeres de Virgito no saben dar un beso, pero las de Paraíso hasta que estiran el pescuezo. ¡Vamos a Charrarra! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a Charrarra! ¡Oh, oh, oh! ¡No quiero esta vida! No sé qué hacer, sin él no la puedo entender. ¡Nena! ¡Viene! Eso es lo que se vive hoy en la excursión a Charrarra. ¡Uy, Willy, qué buena, Willy! Y es que esto se vive siempre en la excursión. Y hoy mi madrecita, doña Blanquita, sustituyó a mi esposa Carlita con el gallito. Porque mi madre también es muy reconocida en Dulce Hombre de Cartago con estas delicias que hace. Vea lo que me preparó, vea, doña Irene. ¿Qué tal? ¿Se le antoja? Está muy rico, la felicita. Estamos con bizcochito casero, con buen queso y tamalito asado. Así que yo le digo buen provecho, sírvase. Está en su casa. Estoy ahora con Olga. Olguita, ¿verdad? Y también con Gerson, que están pasándola bien en esta excursión. Siempre una mujer trae todo en una maleta porque se prepara muy bien. Bueno, comencemos ahí. Le veo como los lentes, ¿verdad? Aunque hoy lentes. No se asoma el sol todavía. Pero ya casi sale el sol. Eso. ¿Qué más trae? Una blusa. Ajá. Uy. ¿Te trajo la tanga, no? No. ¿Short? ¿Short? Ah, bueno, está bien, ¿verdad? La tanga de mi marido. Y la tanga de mi marido.
De pelota. Ay, Dios. Gerson, pero de no. Defiéndase, ¿no? Bueno, Gerson ahí anda comidita. Vea qué rico. Cuénteme, Gerson, ¿qué es lo que anda? De aquí traemos un pinteco con galletos de huevo y picadillo de papa con atún. ¿Quién lo hizo, usted o doña Olga? De entre los dos ahí. ¿Ah? ¿Falta mucho? No, ya casi llegamos. ¿Por qué? Es que ya no aguanto. ¡Ay, Dios mío! No, aguántese un poquito, ya casi, ¿está bien? Pero no falta. No, ¿verdad, don Eric? Ya casi. Ah, bueno, ok. Bueno, me contaba Olguita Vázquez que ella era de la zona de San José y se vino hace poco a vivir a Tres Ríos y no se imaginaba esta belleza, Olga. Jamás lo imaginaba yo esto, que es muy precioso, muy lindo, y los invito a la gente que vengan a pasear aquí. Bueno, don Eric, difícilmente usted como chofer nunca o pocas veces disfruta las excursiones, pero hoy está disfrutando de todo esto tan bonito, ¿verdad? Al 100% estamos disfrutándolo sanamente. ¿La primera vez que se monta en una volanta con un búfalo? La primera vez, William. Ay, ¿qué le ha parecido? Muy lindo. Una experiencia muy bonita. Bueno, ¿qué es Charrarra y por qué vale la pena venir aquí? Bueno, primero que todo porque estamos muy cerca de San José. Y la variedad de oportunidades que se presentan para acampar, para andar en lancha, con un excelente restaurante, con los tours a caballo. Las familias pueden traer sus bicicletas, pueden traer sus bolas. Aquí tenemos varias canchas de fútbol, tenemos canchas de arena, tenemos 52 ranchos, cada uno con su equipo, su parrilla. Llegando al final de otra excursión más en Informe 11, agradecerle por supuesto a la gente que ha hecho posible esta excursión. Don Omar, qué familia más agradable hemos tenido el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Hemos disfrutado, hemos hecho de todo. Sí, gracias a Dios, la pasamos muy bien. Esperamos poder volver otra vez a disfrutar de un parque como este. Don Olivier, gracias por enseñarnos este lugar tan lindo. Agradecerle también a don Eddie Murias, ¿verdad? Que hemos disfrutado de un lugar muy cerca del área metropolitana y para todo el la gente. Así es, agradecerle de parte de la administración a Repretel e invitar a todo el público para que visiten Charrarra a 40 minutos de San José con múltiples atractivos, áreas de camping para la familia y Semana Santa va a estar muy bueno para que se vengan.
Bueno, ay, que Dios bendiga sus hogares, agradecerle a mis compañeros y Fedo Certas y por supuesto a Juan Juárez Vallejos que han hecho posible que esto sea una realidad el día de hoy. Así que nos vemos el próximo jueves desde otro rincón lindo de nuestra Costa Rica. Hasta luego. Adiós.